orígenes de la Universidad Nacional de Córdoba se remontan al primer cuarto del siglo XVII, fundada bajo la inspirada dirección de Fray Fernando Trejo y Sanabria. En la actualidad, dicho centro de estudios, uno de los más importantes del país, desarrolla un vastísimo plan cultural que cuenta también con importantes medios de difusión, como el Canal 10 y LW1 Radio Universidad. A través de esta emisora se cumple el ciclo Recitales Populares 1971, en el que intervienen figuras de jerarquía. En este caso, Buenos Aires 8, conjunto que visitó la capital cordobesa. Recital popular gratuito atrajo a una multitud compuesta por un 70% de estudiantes universitarios. Ante el espectáculo que se brinda generosamente, el público cordobés demuestra su capacidad y madurez cultural. Radio Universidad, consecuente con el plan de extensión cultural de la Alta Casa de Estudios, difunde a su vez las voces de Buenos Aires 8, voces que con su verdad poética llegan a todos los lugares de la ciudad, abarcan sus alrededores y emocionan a un público ávido de novedades, de información y de cultura. La 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 la.